Hello, hello. How are you? Good. Hi, teacher. Good night. Good night. Good evening. Hello, Rebecca. Hi. Hi, everybody. Teacher. Volari is saying hello. Yes. Solo contarle de que por el motivo que le dije de ayer que no me pude conectar, pero ya mandé el mensaje a inglés corporativo, solo que no he tenido respuesta, teacher. Bueno, está bien, no hay problema, estamos enterados. Ojalá que tenga respuesta pronto. Y hablando de eso, también otros me decían de que los videos no estaban subidos, pero ahora revisé y sí, ya están subidos los videos de ayer y antier, ¿verdad? Para los que quieran practicar. Sí, sí, yo los estuve revisando y no me aparecían, teacher. Pero hoy sí, ¿va? Sí, bien. Sí, por la tarde, pero por lo mismo de mi teléfono, pero voy a tratar de revisar otro ratito, teacher. ¿Cómo no? Está bien, Irving. Y bienvenido de nuevo. Okay, okay. Okay, good. So we're going to start today because we have to make a big review. Vamos a hacer un gran repaso, right? All the week. Because the simple present is very important in English, right? Simple present. Okay? So let's start with the PowerPoint presentation and I will take the attendance in like in 5 minutes, right? 5 minutes. Dentro de unos, no menos, 3 minutes. 3 minutes, right? Okay, so the PowerPoint presentation is this. Okay, give me a second. Here I have Polar with me. He wants to play. Aquí tengo a Polar acompañándome. Que no suelta la pelota. Okay. Okay, let me see. Here, right? Okay, ladies and gentlemen, welcome to the English for Work program, basic module number one. Today we're going to learn about simple present practice daily routines. Today is Friday, thank God it's Friday. And today is June the 3rd, Friday, June the 3rd, right? 2022, okay? Good. Let's start making the review. Again, we're going to talk about daily routines using the simple present, right? Review again, what is the simple present? Simple present is one of the several forms of present in English, right? Otra forma del presente, ya hemos hablado, presente perfecto, el presente continuo, right? But the simple present is used to describe habits, routines, right? Repeated events, you know, eventos repetidos en general through, verdad general, right? It's simple to form, right? To just take the subject, the verb, and the complement. Subject, the verb, and the complement, right? Mm-hmm. And the third person singular, you know, it takes an S at the end, right? So you don't say he take, but he takes, she takes, Firulais takes, Polar takes the ball, you know. Is Polar taking the ball? He takes the ball. Yeah. Okay, good. Then the situation is simple. I keep track of the financial account. So I is the subject, the verb in this case is keep, and then the company, right? She makes phone calls. We have the subject, she in this case is third person singular, she, right? The verb makes and the complement phone calls. It's the same, right? The only difference is that in the second case is third person singular, right? Third person singular, okay? Good. So again, subject, verb, and complement, right? In negative form, we introduce the auxiliary. The auxiliaries to the simple present is do and does. Do for I, you, they, we. And does is for he, she, and it, right? Remember? Okay. So then we have the word in the negative statements, right? Oraciones negativas, we have the word not.
not is indication that is a negative sentence, right? La palabra not nos indica que la oración es en negativo. Y como habíamos dicho, el verbo en inglés, pues es plano, es plano. Entonces, para eso necesitamos auxiliares. En cambio, en español no, ¿verdad? Habíamos dicho que existe la conjugación del verbo en donde nosotros moldeamos el verbo como queremos, ¿verdad? Decimos trabajo, trabajas, trabajamos, trabajáis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jugamos con el verbo. Es más, en español no necesitamos ni el sujeto. El verbo lo dice todo. Trabajas es tú, ¿verdad? Trabajo, yo, trabajan, son ellos, ¿sí? Entonces el mismo verbo me dice todo en español. Pero bien, no estamos aquí para aprender español, ya me imagino que ustedes saben eso, la conjugación del verbo, ¿no? Pero en inglés no, necesitamos tanto el sujeto, si se fijan aquí necesito poner they, es necesario poner el sujeto, ¿verdad? Como también es necesario utilizar el auxiliar, ¿ves? Es cierto que en las formas afirmativas no lo necesito, pero ya cuando hago oraciones negativas y preguntas, ahí sí lo voy a necesitar el auxiliar, ¿sí? Tanto el do como el does, ¿ok? Muy bien, y aquí usamos una contracción. Recuérdense que para hacer una contracción es la eliminación de una letra o dos. Aquí hemos eliminado la O. Ponemos un apóstrofe. So we say, they don't work at CES. They don't work at la nevería. They don't work in the Claro, for example, right? Mm-hmm. And in the case of the third person, my boss, my brother, my teacher, my student, my neighbor, etc., etc. Singular, right? He, she, it. Misifus, ow, or Fido, right? So we use here in this case singular, so third person singular. So we say doesn't, does not, right? And then the verb and then the complement, right? Good. Esto ya lo vimos un montón de veces, sí. Pero aún así, tengo la obligación moral de preguntarles, ¿hay alguna pregunta todavía de cómo usar oraciones afirmativas y negativas en el presente simple? ¿Any question? Sin miedo, pregúntale. ¿Ok? No. Teacher. Dígame, Irving. Una consulta. Por ahí escuché que dijo para preguntas negativas. No. Quizás lo dije mal. O no lo dije así, quizás, no sé. Sí, así lo dijo porque yo lo anoté, pero... Ah, perdón, entonces me equivoqué. Oraciones negativas y preguntas. Eso es lo que quise decir. Es decir... Oraciones y... Vale, veamos así, quiero ver. Voy a adelantar un poquito. Iba a pasar lista ahorita, pero... Permítame, aquí está. Vale, aquí están las preguntas, mire. Irving. Entonces aquí utilizamos el auxiliar. Sí, no sé si dije preguntas negativas, pero si lo dije, me corrijo yo mismo. Y dije, la oración correcta es, se usa en oraciones negativas y en preguntas. ¿Sí? Vaya, y aquí lo tenemos, mire. Do y das. Do y das. Es en preguntas, ¿sí? Ahora regresemos. Tananán. Regresando. Aquí tenemos en negativo, ¿ves? Do, ¿sí? Y das, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el auxiliar do y does se usa en oraciones negativas y en preguntas, ¿ok? Es que lo de las preguntas negativas es un tema especial, ¿verdad? Por eso no quiero meterlo ahorita, porque después se mira, ¿sí? ¿Ok? ¿Entendido, Irving? Ok. Bueno, ok, good. Vamos a pasar lista entonces. Silvia. Present, teacher. Candy. Present, teacher. Carmen. Hi, teacher. Hi, Doralicia. Eric. Present. Esmeralda. Present, teacher. Fátima.
Fátima del Carmen. Francisco. Hi, teacher. Oh, okay. Hi, Fátima. Francisco Javier. Francisco. Good evening. Okay, good evening. Hi, teacher. Hello, hello. Gisela. Hola. Right? Gisela. Hello. No, no. Okay, Fátima. Okay, good. Gisela. Fátima. Ah, Fátima. Okay, Fátima, hello. Gisela. Gisela. Okay. Héctor. Right here, teacher. Okay. Imer. Present. Irving. Present, teacher. José Antonio Moreno. José Antonio. Present, teacher. Good, thank you. Present. José Roberto. Present, teacher. Good, thank you. Margarita. Present, teacher. María. Present. Alexis. Present. Oscar. Present, teacher. Rebeca. Present. Wilfredo. Good evening. Misael. Misael. Okay. Gisela. Qué raro que no está Gisela. Y Doralicia. Doralicia, ahora pidió permiso, teacher. Ah, ajá. Bueno, sí. Sí, creo que recibió el mensaje. A ver. Sí, bueno, ok. Gracias por la por recordarme. Deme un segundito, Doralicia. Sí, es cierto, ayer dijo, ya me acordé, tiene razón. Ayer dijo que iba a pedir permiso, sí. Ok. Bueno, solo Gisela es que no. Y Misael, que ya tiene 2 días de no conectarse. Bueno, espero que todo esté bien con Misael. Ok, let's continue, right? Now, we have a general view, right, of sentences in affirmative, right? That we have the subject, the verb, and the complement. The subject, the verb, and the complement. And in this case, we have first person, singular, second person, singular and plural, first person, plural, third person, plural, right? Primera persona, singular, segunda persona, singular y plural, y tercera persona, plural, right? Al igual que estas dos personas, Silvia y Candy, que juntas hacen una tercera persona, plural, okay? Entonces aquí el verbo, the verb, right? In an infinitive form. Simple y sencillamente la forma infinitiva. Make phone calls. Y en tercera persona, he, she, it, o my friend, o Oscar, o the classroom, o my problem, o the ideal, the love, o el amor, etcétera, etcétera, right? Cualquier cosa que sea abstracta o concreta, pero que sea singular, le agregamos una S al verbo. Ok, en la firma. Next. Now, in negative, again, as I told you, we use the auxiliary do, and we say, I don't make phone. We don't. He, she, he, it, my friend, and Oscar doesn't make phone calls. Usamos el auxiliar. Y en el caso de las oraciones negativas, como estamos usando el auxiliar, el verbo regresa a su forma infinitiva. ¿Ok? El verbo regresa a su forma infinitiva. Para recordarles, suena bien largo, pero la única forma en la cual vamos a agregarle una S al verbo es, atención, cuando la oración sea en presente simple. Tercera persona singular y que sea afirmativo. Three requirements. Tres requisitos. Three requirements. Afirmativo, tercera persona singular y que sea en el presente simple. En este caso, como es una oración negativa, no aplica. Por lo tanto, no le agregamos la S, ¿ok? Good, let's continue. He said, write the third person singular form of each verb, right? Habíamos visto la regla, si se recuerdan, el 95% de los verbos le agregamos S, ¿sí? A los verbos que terminan en SH, CH, X, S y Z,
pues le vamos a agregar es, ¿verdad? Y si el verbo termina en y, the y, precedida de consonante, right? Entonces le vamos a agregar es. ¿Sí, Carmen? Dígame. Sí, teacher, solo una consulta, ay, disculpe, puede ser de sexto, séptimo grado, pero ¿por qué hablamos de presente simple? Tengo esa duda, ¿por qué presente simple? Ah, porque hay otros tipos de presentes. Está el presente progresivo y el presente perfecto. ¿Sí? Lo que pasa es que la connotación de presente, bueno, por ejemplo, en el presente perfecto, por decirle algo, no es necesariamente usted hablar del presente, puede hablar del pasado. Por ejemplo, decir, yo he visitado el hospital, por ejemplo, ¿sí? Y está usando una forma del presente. Entonces, solo es una forma gramatical para referirse a una forma específica de comunicar cierta idea. ¿Cómo puede comunicar usted que ha hecho algo en esta vida? Como visitar el hospital, comer garrobo, comer perigüey, visitar Europa, ¿no? Con el presente perfecto. ¿Cómo puede usted escribir que algo está sucediendo en una forma progresiva? Por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo inglés. Es una forma progresiva, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como presente. Sí, presente, pero como le digo. Futuro y pasado. Es lo que me enseñaron. Sí, lo que pasa es que es... Mire, un día de esto les voy a enseñar un cuadro en donde están lo que es... Ya le voy a decir cuántos tiempos son. Son cuatro tiempos, pero... Es que es un cuadro algo larguito. Ya lo voy a buscar, pero... Okay. Lo voy a anotar aquí para... Sí, gracias, teacher. Permítame, porque vamos a ver si se lo tengo para el lunes. Cuadro de tiempos en inglés. Para el lunes, ¿sí? Pero vaya, lo que nos interesa ahorita, la pregunta suya es, por ejemplo... es sobre el presente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos presente simple? Porque, bueno, en inglés al menos, ¿verdad? En español, pues realmente es un poquito más complicado. Pero en inglés sí le puedo decir que hay otros tipos de tiempos presentes, ¿verdad? Como el presente perfecto y el presente progresivo. Pero cada uno comunica una idea. El pasado está el pasado perfecto. Yo había bebido chicha, por ejemplo. El pasado simple también, ¿verdad? Yo bebí gaseosa. El pasado progresivo, yo había bebido. No, perdón, yo estaba bebiendo. Yo estaba bebiendo, sí. Y así, hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Porque usted sabe que en gramática, muy complicado. Okay. Pero ahorita, lo único que le puedo decir es que le decimos presente simple porque los otros son, no es que sean complicados, ¿verdad? Sino que son otras formas de expresar el presente simple, ¿sí? Okay. Y este presente simple nos sirve, claro, súper básico, imagínense, para describir lo que hacemos todos los días. ¿Ah? Mire qué básico es. Usted, todo lo que hace usted, ¿cómo lo describe? Con el presente simple, ¿verdad? Que come, que corre, que trabaja, que mira televisión. Presente simple, ¿verdad? Exacto. O también en forma negativa o en forma de pregunta, sí, pero siempre el presente simple. Entonces el presente simple nos sirve para... hábitos, rutinas que usted tiene para verdades generales, ¿verdad? Por ejemplo, el fuego quema, el agua moja, para acciones repetidas, ¿verdad? Trabajo todos los días, ¿sí? Duermo todas las noches, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice así, presente simple, ¿verdad? Pero yo le voy a tener ese cuadrito para la otra semana, vamos a ver si... Bueno, pero me queda claro lo del presente simple. Gracias. Sí, bueno, ok. José Moreno. Saliéndome de la conversación de la clase y entrando Díganme, a la no conversación problema. De la conferencia, ¿cuál es el presente que se le agrega ING como applying, working, studying? Sí, ese es el caso del presente continuo. Pero vaya, ahí hay otra tela que cortar. Vamos... Yo quiero ver si lo vamos a ver aquí. No, creo que en este módulo no lo vamos a ver. En el segundo módulo lo verían ustedes, sea conmigo o con otro profesor, ¿verdad? Vaya.
es que eso es bien complicado porque como es nuevo, ¿verdad? Solo les voy a dar un adelanto, un preview. Hay palabras en inglés que llevan ing, pero no necesariamente son verbos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que puedo utilizar palabras con ing como nombres, adjetivos y verbos, ¿sí? Y puedo decir, por ejemplo, como adjetivo, el niño llorón, the crying baby, ¿sí? El verbo cry, no sé, y se le agrega ing. Entonces, es un adjetivo, crying baby, ¿sí? También puedo referirme a las palabras de ing como nombre. Por ejemplo, puedo decir, crying is not a good activity. El llorar no es una buena actividad. O puedo decir, swimming is a good sport. La natación o el nadado es un buen deporte, ¿sí? Entonces, se usa como adjetivo, como nombre y también como verbo, ¿sí? Y en el verbo se usa en las formas progresivas. Progresivo es que pasa en una forma continua progresiva. Si no, no es que pasó, sino que está como pasando. O estuvo pasando o estará pasando en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo wash, si lo pueden ver, ¿verdad? Wash. Como digo yo, yo estuve lavando los trastes. I was washing the dishes yesterday. Estuve lavando, pero no es los lavé o los hubiese lavado, no, los estaba lavando, o sea, pasó eso de una forma continua en el pasado. Puedo decir ahorita, yo los estoy lavando, y puedo decir en el futuro, I will be washing the dishes, yo estaré lavando los trastes, ¿sí? Entonces, eso del ING es un tema muy largo de tratar, ¿verdad? Pero le adelanto que se agrega el ING a los verbos que usamos en las formas progresivas. O sea, que el verbo ahí es una parte, así como el do y el does es parte del presente simple, las palabras que llevan ing son parte del presente progresivo. Ahí hay otros elementos como el verbo to be, el sujeto, un montón de cosas, ¿verdad? Aquí no puedo pasar toda la clase y les digo que no nos va a casar el tiempo, ¿verdad? Así que nos quedamos ahorita entonces con lo que es los verbos en tercera persona. El presente simple. Vamos, permítame. Muy chiquito me quedó, permítame aquí. Regáleme un segundo, si siento que está muy pequeño, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar así. Creo que se alcanza a ver wash, ¿verdad? Ok. So we're going to start again with the list, right? I'm going to do like this, right? Number one, Silvia. Number two, Candy. Number three, Carmen. Number four, Eric. Number five, Esmeralda. Number six, Fatima. Number seven, Francisco. Number eight, Hector. Number nine, Imer. Number 10, Irving. Number 11, José Antonio. Number 12, José Roberto. Let me see, 12. Hasta ahí llegamos, José Roberto, okay. So you, please tell me the form of this, the third person singular. Vamos a poner la forma del verbo en tercera persona, okay? So let's start, Silvia. Let's do it. Okay. Ajá, Silvia. En tercera persona. She does. Silvia, sorry. Lo que necesito no es una oración, solo necesito que me diga la forma del verbo en tercera persona, presente simple, singular. ¿Sí? Sería, yo creo que a eso se le agrega es, washes. Excelentoso, washes, right? Okay. Washes. Good. Practice. Ajá. Vamos a ver, Candy. No sé si se le agrega la S. Yes. Okay. Continue. Carmen. Sí, se le agrega la S. Good. También. Sí. Continue.
Accessories. Ah, me le están robando la oportunidad. A Eric, ¿qué me le está haciendo? I'm sorry. I'm sorry. Okay, no problem. Ajá, Eric. Visits. Okay, visits. Good. Next. Esmeralda. Exercise. Se le agrega S. Good. S, right? S. S. Good. Next. Fátima del Carmen. Yes. Sorry? Please. With yes, S. Se le agrega. With S. Okay, good. Thank you. Number 7. Takes. Okay, takes. Only the S, right? Takes. Now, Gisela. Does. Does. Spell it, please. Deletrémelo, que no lo entiendo bien, por favor. D. O. Sorry, again. D O. D O I S. Like this? No. 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 No, no es así. Okay, qué largo. Okay, again. D O. D O I S. Ay, vamos a tener que repasar el alfabeto, ¿ok? The vowels, vamos con las vocales. Ready? A. Okay. A. E. I. O. O. U. U. So. And then now, D. D O. O. I. S. I. No. A. E. I. O. U. D. O. D. O. E. Okay. S. Thank you. Hoy se va a aprender todas las vocales de castigo. Good. Who's next, please? Next, Hector, right? Hector? Study. Yes, studies. Yes. Spell it, please. Spell it. Yeah, please. Okay. S-T-U-D-I-E-S. Congratulations, Hector. That's it, right? And number 10, please. Number 10, Imer. Habs. How do you spell that? Digamos la S. Okay, come on. H. H. A. B. E. S. Faltó la B. B en medio de. Después de A. Okay. Like this. Yes. No lo sé, Rick. Okay. Si se recuerda, Imer, vimos una forma aquí quizás me equivoqué al no poner las reglas, permítame. Quiero ver si las tengo aquí en esta presentación. No, no las puse. Error grande, sí. Bueno. La cosa es que había unos verbos. Le voy a poner los verbos que estaban como irregulares. Estaba el do, el go, el have. Es has. Entonces, y el verbo to be, que eran como verbos irregulares, ¿verdad? Hubo, hay que memorizar, ¿ok? Ya se acordó, ¿verdad? Ya. Okay. Sería has. Ok. H-A-S. A-S. Good. Thank you. Thank you, Imer. Irving, please. Go. Ok, spell it. Spell it, please. Spell it. G. Ok, G. O. E. S. E. S. Goes, right? Goes. Very good. Excellent. And number 12, right? Jose Antonio. Yes. Yes, brochures.
brushes. Spell it, José Antonio. B-R-U-S-H-E-S. Okie dokie. Very good, right? Now let's continue. There are more. ¿Qué dijeron? ¿Se acabaron? Pues no, hay más todavía. Okay, so we have 13. 13, José Roberto. 14, Margarita. 15, María. 16, Alexis. 17, Oscar. 18, Rebecca. 19, Wilfredo, right? Okay, José Roberto, let's begin, José Roberto. Listen. Okay. Permítame. Listings. Listen, right? With S, yes? Yes? Yes. Okay. Listens. Perfect. Continue, please, Margarito. Checks. Mm-hmm. Checks. 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 With S, yes or no? No. Only S. Solo la S. Margarita, solo la S. Check. Yes. Okay, good. Thank you. Checks, right? Continue, checks, please, Maria. Grids. Okay, these are easy, right? Good. Marlon, Alexis? Cleans. With S, right? S. Good. 17, Oscar? Watches. Okay, spell it, please, Oscar, spell it. W? W-A-D-C-H-E-S. E-S, good. Let's continue. 18, please. Rebecca. Rebecca. Rebecca, hello. Bueno, sigamos con Wilfredo entonces. Please, Wilfredo. Come. Comes. Comes. With S, right? With S, yes. Good. Now let's come back to Silvia. Silvia, number 19. Ah, Silvia. Hello. Hi, teacher. Can you help me with number 19, please? It. Se le agrega S. Only S, right? Only S. Good. Put. Candy. Se le agrega la S. Puts. You say puts, right? Now, number 21, please. Carmen. It. Gets. With S, right? Now, please. Doralice, no. Ah, dijimos que no. Sigo de necio con Doralice. Eric, please. Eric. Makes. Makes. Thank you. And number 23, Esmeralda. Esmeralda. Comes. Comes. Yes, right? Yeah. Good. Then change. Fatima. Change. Change. Okay, very good. Jose Moreno, any question, Jose? Yes, teacher, una pregunta en la diapositiva número 10. Uh-huh. Yes. And place, yes, place. No lleva IES, IES. Okay, ¿por qué no? Vamos a ver. No, le pregunto. Ahorita, no, no, es que buena pregunta, es excelente pregunta. Me gusta que haya hecho la pregunta por lo siguiente, mire. Por ejemplo, fly, ¿cómo cambiamos fly? Hacemos aquí, flies, cambiamos la Y por I latina y luego le agregamos S, ¿ok? Otro verbo,
Cry, llorar, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos la I griega por la I latina, cries. Pero en el verbo play, o en el verbo, aquí lo vamos a poner a la parte. El verbo enjoy. ¿Por qué no cambiamos la Y? Ok, la razón es sencilla, mire. Porque aquí en enjoy y en play, la Y va precedida de una vocal. De una vocal, ¿sí? Ok. Pero si nos vamos al otro ejemplo de fly y de cry, la Y va precedida de una consonante, consonant, right? La L en este caso. Y aquí en cry, la Y va precedida de la R, o sea, de una consonante. Entonces la regla nos dice que si el verbo termina en Y o en Y, precedida de consonante, entonces sí le vamos a cambiar. Pero si no va precedida de consonante, sino de una vocal, como en el caso de enjoy o play y otros verbos que podrían aparecer por ahí, en ese caso no se le cambia, ¿sí? ¿José? Sí, gracias. Sí, sí. Y gracias por hacer la pregunta. Porque en Starit puso, quitó la griega y puso IES. Ajá, correcto, porque study, la Y va precedida de la D, que es una consonante, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ah, en estos casos, vale, no. Sí, es un poco complicado, porque hay que aprendérselo de memoria. Es un poco, it's a little bit complicated, right? Pero hay que aprenderse, okay. ¿Sí? Thank you. Okay, you're welcome. Now, we're going to make another exercise. Tonight is just for you, right? Esta noche solo es de ustedes. Ustedes van a hacer la clase. Voy a pasarla más tranquilo. Okay, so let me see. Francisco, I need you to you give me a sentence, Francisco, using washes. You can say I, you, he. No, no, sorry, excuse me. No, you cannot say I. You can say she, he, it, Pedro, Maria, Juan, Antonio, etc. Oh, my friend, my brother, my sister, my neighbor, my classmate, my coworker, etc., etc., right? But I need you to make a sentence, affirmative, of course, using washes, Francisco. Come on. Okay. My neighbor washes the dishes. The dishes. Very good. Practices. Gisela, please. No, Gisela no está presente. Gisela? Ah, bueno. Qué bueno, Gisela. ¿Qué? Así ya la tomo en cuenta. Regálenme un segundito. Ok, Gisela, ¿cree que me puedo hacer una oración con ese verbo? She practices the exercise. Ok, listen. She practices. She practices the exercise. The exercise. Very good. Thank you. Thank you, Gisela. Hector, please. James. Give me a sentence using James. Mr. Villatoro. Mr. Héctor Gustavo Villatoro. Okay. So, email, please. Email. He shaves at today. She. Ah, she. He. Oh. Okay. Ok, a menos que sea la señora del circo, okay, que tiene barba. Ok, so he shaves today. He shaves today. Good, thank you, Imer. Irving visits. He visits in the park. He visits the park. Good. Jose Antonio, exercises. Exercises. Listen to the pronunciation. Exercises. Exercise. Ah, okay. Give me a sentence. Deme una oración ahí. What do you say exercise in Spanish? Ejercitarse, hacer ejercicio. Yes. Mm-hmm. Ah, okay.
My brother exercises on morning. Okay, good example. José Roberto. Place. Sorry. Mr. Hernandez Guzman, ready? Sorry. Okay, so let's continue with Margarita, please. Margarita, give me a sentence using place. Place. Mm-hmm. Place. Uh-huh. Mm-hmm. She, he, my friend, my brother. To play my friend. My friend, uh-huh. My friend plays. Plays. My friend plays. Mm-hmm. Mm. Capirucho, no. Football. Football, okay, good. My friend plays capirucho. Sorry, football. Football. Sorry. Okay, Maria, please. Takes. He takes a rest at the afternoon. Okay, very good. Alexis. Does. Yes. She does her homework, su tarea, no? Yeah, she okay. Does homework. She does homework, or she does her homework, right? Studies, right? Okay, Oscar, right? Oscar? Hola, hola, soy. Okay, come on. Give me a sentence, please. I studies. Podría ser I am studies. No. Because recuérdese que cuando digo I es primera persona singular. Tiene que usar tercera persona. He, she, it, o mi hermano, mi tío, mi vecino. Algo que indique tercera persona singular, ¿ok? ¿Sí entiende el concepto de tercera persona singular, Oscar? Porque ese es el objetivo de este ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de he, she, it, my friend, my classmate. Solo son uno. Uno nada más, ¿ve? Y ese uno, ¿ok? Es tercera persona. Es de quién estamos hablando, ¿verdad? Como señalando, ¿verdad? Aquel el que hace esto, ¿sí? O ella hace eso. Estamos señalando que alguien, perdone que le diga, ¿verdad? Es un chambre, ¿no? De alguien que está haciendo algo, ¿sí? Bueno, no necesariamente un chambre, es una información, ¿verdad? Yo para que me lo entiendan. De alguien, de una tercera persona que está haciendo algo. Entonces, en este caso, eso es lo que estamos practicando. Que el verbo cambia en el presente simple, ¿sí? Cambia cuando la tercera persona está haciendo la acción, ¿sí? Ok, entonces lo que necesito, Oscar, es que me haga una oración usando cualquiera de estos sujetos, ¿sí? Vamos a ver. She studies. She studies. No le copio, Oscar. She studies. Study English. English, very good. She studies English, right? Okay, thank you, Oscar. Okay, ese micrófono da un poquito de problema, va Oscar, pero vamos a tratar de trabajar, que se escuche bien, ¿sí? Okay, then we have Rebecca. Help me, Rebecca, with has. She has problem with her internet. Come on. Yeah, you're right. It's a good example, right? Now goes. Yeah. Wilfredo? Wilfredo? He goes to study. He goes to the school, to right? Uh-huh. Or to the school. To the school. He goes to the school. Yes, because we don't go to activity.
only we just go with, for example, I go, but we use a preposition before, right? I go to the stadium, I go to the park, and I go to study or to work, yes? Okay, good, that's it, that's enough, right? It's enough practice. What time is it? Oh yes, we have time. Good, now, esa es la forma como nosotros utilizamos estos verbos en tercera persona, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta extra. No? Bueno, entonces ahora vamos a otro ejercicio, yes? Let's start, ahora vamos a ir al revés del listado. Vamos a comenzar con Wilfredo, right? Wilfredo, please help me. I need you to you copy the correct form of that is in parentheses, right? He. Oh, he comes home at 6 o'clock. He comes home at 6 o'clock. Good. Thank you. Now, Rebecca, please. He shaves before breakfast. Shave before breakfast. Ya me acordé que se me quedó pendiente un ejercicio. Ya lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? En el listado anterior. Sí. Ok. Thank so, you. Oscar, please. Number three. Comb his hair. After breakfast, he... Perdón, ahorita, mande, dígame. Ok. Necesito que me complemente esta oración usando esto. Mire, Oscar, comb his hair. Pero me lo va a cambiar a tercera persona aquí, ¿sí? Después del desayuno, after breakfast, he... He breakfast. His hair. Ajá, he... His hair. Ajá, pero aquí me falta el verbo. Le faltó decirme el verbo. Aquí está el verbo. Comb. Ah, sí, sí. Sí, sí. He. He breakfast. Comb his hair. Excellent. Very good, Oscar. Comb his hair, right? Okay. Después de desayunar, va y se peina el pelo. Okay, comb his hair. Get undressed. Quiere decir de quitarse la ropa. Get undressed. Alexis, please. He get out undressed. He. Underset. Okay, but he get or he gets? He get. Mm-hmm. He get only or he gets? He get. Mm-hmm. He get undressed. Undressed. Uh-huh. The word is on. Mm-hmm. On. Undressed. Quieres quitarse la ropa, no, undressed. Pero mi pregunta es, it's get or gets with S? He get. Sin la S. Sin la S. Mm. O es con S. No lo sé, Rick. He, she, it. ¿Qué acabamos de decir de la regla? Gets. Se le agregó una S, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Very good, Alexis. So, he gets. Lo demás ahorita no nos interesa mucho, porque undress, puede decir aquí cualquier gets up, get $100, get whatever. But it's necessary without this. He gets, right? Thank you very much, Alexis. Now, Maria, number five. Maria? He goes to bed at 11 o'clock. Okie dokie. Margarita.
Margarita. She watch TV. Watch or watches? Watch. ¿Mm? Otra vez, ¿verdad? Watch. No, no sé, Rick. Watch or watches? Watches. Okay. Yeah. She watches, right? TV. Oops. Ella. She watches TV. Mm-hmm. After dinner, right? Después de comer los frijolitos, con pancito, o tortillita, ya se va a ver la tele. Yes? Y dinner, number 7, please. ¿Quién seguiría el listado? María. Margarita sería, ¿verdad? Margarita, please. Ajá, Margarita. Es la que le acabo de decir. Sí, perdón, pensé que María me estaba hablando. Perdón, Margarita. me quedo sin pista, despistado. Sorry, Margarita, excuse me. Sí, José Roberto seguiría, perdón. José Roberto, please. She eats. Okay. Eats. It's dinner, right? Yes. Very good. Now, please, Jose Antonio. She puts on makeup. Puts on makeup, right? La manita de gato, ¿verdad? Todas las mujeres son bellas, pero siempre, tal vez, alguna vez necesitan media ayudadita, ¿verdad? And then, number 9. Irving, please. Irving. Okay, Imer, please. She makes lunch at noon. Very good. And Hector, please. Hector. Hector. Okay, Gisela. Ya se presentó Gisela, ¿verdad? Gisela, please. Ten, ¿verdad? Number 10, yes. Before bed, she? Before bed. Before bed, she brushes her teeth. Her teeth. Okay, that's it, right? Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Okay. He comes home at 6 o'clock. He shaves before breakfast. After breakfast, he combs his hair. He gets undressed at 10 p.m. He goes to bed at 11. She watches TV after dinner. She eats dinner at 8 o'clock. She puts on makeup after breakfast. She makes lunch at noon. Before bed, she brushes her teeth. Good. Now, listen, please. Quería repasar el sonido en cada uno de los verbos, ¿sí? Recordamos que habían tres sonidos. Vamos a ponerlos por acá. Permítanme un segundito. Vamos a usar el PowerPoint como presentación acá, como pizarra. Ok. Vamos a poner un poquito más de... Ok, ahí está. Ok. Teníamos tres sonidos, ¿verdad?
el sonido de la S, el sonido de la Z, y el sonido de la is, que es una sílaba extra, ¿verdad? Permítame. Is. Porque te suena raro porque tendría que ir en mayúscula. Vamos a poner en mayúscula esto también. Y acá, para que no haya confusiones. Oops, sorry. Por ahí está, ok. No sé qué me pasó aquí, pero ya está restablecido, ok. And is, right? Y decíamos que nosotros vamos a poner estos tres sonidos, otra vez, discúlpeme que regrese el tema, pero es súper fundamental, de los verbos en tercera persona, ¿sí? Los verbos en tercera persona, singular, afirmativo. ¿Sí? Ok. Cuando los verbos terminan en determinado sonido, como el caso de wash, wash termina en SH. La SH es un sonido que le llamamos silbadito, sibilant, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle abajo para que ustedes lo vean. Sibilant sounds. Sonidos silbaditos, dijeron, ¿verdad? Como la S. Dámoslo aquí también para que nos quede claro. Si no, la S, la Z, la SH, la CH. ¿Ok? Creo que esas son Z, S, S, H, fixes. Fix, la X también. X. X, sí. Ok. Entonces, X, porque suena como S, ¿verdad? X, fixes. Ah, correcto, sí, fixes. Y luego tenemos en este los sonidos que se le llaman voceados, ¿verdad? Voice. ¿Sí? Voice sounds. Ok. Y aquí tenemos los sonidos no voceados. Voiceless. Less en inglés quiere decir sin sonido, ¿sí? Sin sonido. ¿Ok? Ok, entonces tenemos tres. Los sonidos no voceados, los sonidos voceados y los sonidos silbaditos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo en qué termina cada verbo para así ponerle el sonido que corresponde. Por ejemplo, en el verbo wash. Termina en SH. Entonces vamos a pronunciar washes. Practice. Esta C se pronuncia como S. Practice. También cae en esta categoría. Practices. Shave. Aquí nos ponemos la mano en la garganta. La B. La bidental. Es un sonido voceado que suena. Suena, ¿no? Con nuestras cuerdas vocales. Entonces decimos chaves. No vamos a decir chaves. No, chaves. Exercise. También. Termina en sonido de S. Miren, exercise. Silbadito. Exercises. Play. Play es un sonido que termina en, como en vocal, ¿no? Play. Entonces es un sonido voceado. Plays. ¿Sí? Y los sonidos no voceados, que son estos, ya van a ver. Hay más, pero les voy a poner los principales. Ok, ahí estamos. Cuando termina en uno de estos sonidos, ¿verdad? Aquí me salté uno, visit, me salté. Bueno, ya lo vamos a ver. Take, por ejemplo, termina en sonido de K. La K es un sonido no voceado. Miren. Me pongo la mano yo aquí en la garganta. ¿Ven? Sin ahorcarme, por supuesto. Y hago el sonido. No hay vibración, ¿verdad? Porque no uso la cuerda vocal.
Entonces, en este caso, vamos a ponerle el sonido de la S. Vamos a decir, takes. ¿Sí? Igual que en visit, este me lo salté. Ahí está la T, miren. T, so dice, visits. ¿Sí? Does, como sonido de vocal. Termina aquí. Study, studies. Este es especial, ¿verdad? Go, termina el sonido voceado, o la O super voceada. Y por último, brush, que termina en este caso, ¿sí? Entonces, usando los tres sonidos, vamos a practicar la pronunciación y vamos a categorizar cada verbo en cada sonido, ¿sí? Ok, number one, please repeat after me. Washes. Washes. Is. Practices. Is. Shaves. Visits. Exercises. Is. Plays. Takes. Does. Studies. Has. Determiné este sonido, pero como es especial, ¿verdad? Goes. Brushes. Is. ¿Ok? Esto lo vimos en clase, pero para que se recordaran, ¿verdad? Es un poquito complicado, pero para que tengan la idea de cómo ir pronunciando los verbos en tercera persona, ¿ok? Ahora vamos a las preguntas, ¿sí? Permítame. Aquí, yes, no question, right? Yes, no question, let me see. So in the yes, no questions, we have the formula. Okay, give me a second. Antes de seguir con esta parte, vamos a pasar al listado. The attendance. Attendance, please. Silvia. Present, teacher. Candy. Present, teacher. Carmen. Present. Eric. Eric. Mr. Flores Linares. Emeralda. Present, teacher. Fátima. Present, teacher. Francisco. Hi, teacher. Gisela. Hello, teacher. Héctor. Héctor. Imer. Present. Irving. Here I am, present, teacher. Ah, Héctor. Okay, very good, Héctor. Present, teacher. Okay, very good, Imer and Irving. Thank you. Ya les tomé la asistencia, José Antonio. José Antonio. Okay. Hi, teacher. Hi, hi. José Roberto. José Roberto. Margarita. Hi, teacher. María. Present. Alexis. Present. Oscar. Present. Rebeca. Present. Alfredo. Present. Misael. Misael no se ha presentado a clase, ¿verdad? Bueno. José Roberto. José Roberto. Present, teacher. Present. Bueno, bueno, escuché un gran suspiro ahí, ¿verdad? Alguien está escuchando música romántica por ahí. Ok. Good, thank you. Now let's go to the instructor, right? Voy a repasar esto rápido porque ya lo vimos tres veces con esta serie, la tercera vez, ok. Auxiliary do, subject you, verb like, and complement pizza. So we have for the yes, no question, we have auxiliary, subject, and verb.
In affirmative, subject, verb, complement. In negative, subject, auxiliary, verb, and complement. In yes, no question, auxiliary, subject, verb, and complement, right? Do you like pizza? Of course I like pizza, right? Yumi, yumi. And for third person, he, she, and it, does she live in La Union? Okay. Then we have in general, what is the structure of the question, right? Para primera, segunda y tercera persona plural, y primera y segunda persona singular también, usamos el do. Y para tercera persona singular, he, she, and it, usamos el does, ¿ok? Entonces tenemos auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Perdón. Y respondemos de acuerdo al sujeto. Si me preguntan sobre él, la respuesta es sobre él. Si la pregunta es sobre ellos, la respuesta siempre va a ser sobre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, do they ask for assistance? Yes, they do. O no, they don't. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Okay? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Write yes, no question and use the clues, right? Usando las palabras o la pista que les ponen ahí, pues vamos a hacer oraciones, ¿verdad? Nos habíamos quedado con... Ya me perdí. Irving, ¿quién fue el último que participó? Perdón. Ya no me acuerdo, pero bueno, vamos a decir que fue Imer, ¿sí? So, Héctor, help me, please, Héctor. I need you put these words making a yes, no question, right? Héctor? Yeah. Okay, please. It's supposed that we're going to use the do or does. Of course, yes. Okay, the first one, teacher. Please. Do you have blue shoes? Excelentoso. Yes, okay, I do. Perfect. Héctor, I have some All Stars. Tengo All Stars que son azules por ahí. Great. Okay, thank you, Héctor. Thank you. Thank you very much. And then I have Gisela, please. Gisela, number two. Does they have two children? Okay, Gisela, look, please. Oh, two, sorry. Okay, now? Do they have cute children? They have... Cute children? Cute children, niños bonitos, niños cachetoncitos y bellos, yes, right? Okay, thank you, Gisela. Now, Francisco, number three, please. Number three. Okay, number three. Do your sister want a great suit? Okay. Let me see, Francisco. My friend, does my sister. So? Okay, sería number three. Does your sister want a gray suit? Does your sister want a gray suit? Very good. Excellent, right? Number four, please. Oops, sorry. Number four. Fatima, please. Fatima? Sería, It's only
Store. Excellent. Store. Very good. But store. Store. Good. Now, does this store? Does this store have that is winter? No sé cómo se pronuncia. Sweater. 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 Ajá. Sweater. Sweater. En extra large. Extra large. Aquí sí se pronuncia la S. Extra large. Okay. Extra large. Ok. Suéter para alguien grande, ¿no? Que extra large es grande. Okay. Good. Now. Ya me perdí aquí. Ahí estamos. Ok. Number five, please. Esmeralda. Do I need a tea at work? Do I need a tie? A tie at work. At work. Yes. Yes, right. Okay. And number six. Eric. Mr. Florian Linares. Okay, Carmen, please. Do or does, Carmen? Do. Do. Okay, do let's Tom? Go. Carmen, look. Tom. Oscar, Tom, María, Juan, Pedro. Okay. Does. Oscar, does María, does Pedro, does Firulais, does Missy Foos, does my company, does. Okay, now. Okay. Okay, sí. Does Tom light his boss? ¿Le gusta Tom su jefe? ¿O su jefa, right? ¿Es buena onda la jefa con, o el jefe con Tom? I don't know. Good, now, repeat after me, please. Do you have blue shoes? Do they have cute children? Does your sister want a gray suit? Does your sister want a gray suit? Does this store have that sweater in extra large? Do I need a tie at work? Does Tom like his boss? Good. Now, these are the routines you have at work, right? Ok, ya vimos las oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿no? También vimos las oraciones, las actividades que hacen a diario en su trabajo, ¿no? Como know the policies, have workers, develop softwares, etcétera, etcétera, ¿no? Write reports, send reports, keep track, install programs, exchange information, etcétera, etcétera, right? También ayer vimos las daily routines. Get dressed, take a shower, brush my teeth, etcétera, etcétera, right? También vimos. Okay, este es un ejercicio, muy bien, ya me acordé de eso, porque había puesto esto aquí, hoy sí. Okay. Vamos a hacer una oración usando el. Sí, esto ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, no quiero perder tiempo porque esto ya lo hicimos. Es que aquí quería que me hicieran una oración por cada uno, pero ya lo hicimos, sí. Entonces me voy a pasar a la siguiente. Ah, ok. Aquí sí necesito que me ayuden. Quiero que me hagan una oración negativa de cada uno de estos, verbos, ¿sí? Me quedo con Candy y después con Silvia, please. Aquí puedo usar cualquier tipo de sujeto. Candy puede usarme she, he, they, cualquiera. Solo que recuérdese que cuando usa he and she, va a decir doesn't, ¿sí?
Y cuando usa I, you, they, and we, va a usar don't, ¿ok? Pues hagamos un ejemplo de una oración ahí. Candy. She doesn't exercise. She doesn't. In the parker. Exercise. In the park. In the park. Teacher, una pregunta. Sí, sí. ¿No es en la otra que vamos a hacer la negativa? No, en la otra vamos a hacer preguntas. Es que aquí vamos a hacer preguntas, ¿sí? Ah. En esta quiero, es que ya habíamos hecho oraciones afirmativas, ¿verdad? Pero por no perder tiempo, me salté este ejercicio, ¿sí? Okay. Aquí había planificado hacer esto, pero ya lo hicimos anteriormente. Uh-huh. Entonces, en esta quiero que me hagan oraciones negativas, ¿sí? She doesn't take, pero permítame que aquí vamos a hacerlo más grande para que nos, porque estoy usando como pizarra este. Okay. She doesn't exercise in the, she doesn't exercise in the, okay. Take a nap, que quiere decir tomar una siesta, ¿verdad? Okay, Silvia, please help me. Hagamos una oración negativa de esta. Listen to the note. Negativo, right? Negativo. She doesn't listen to the music in the morning. In the morning. Okay, very good. Pero era take a nap, ¿verdad? Vamos a cambiar nada más, sí. De adelante. Pero da casa, ¿verdad? Take a nap. Ok, si se fijan los ejemplos de Candy y de Silvia, ponen el verbo exercise, ¿sí? Y el verbo take sin la S, ¿verdad? Sí, ahora listen to music. Vamos a ver, ¿quién me ayuda aquí? Vamos a comenzar otra vez, Silvia, para que comenzamos con la lista de arriba para abajo, ¿verdad, Silvia? Otra oración con listen to music. Pero puedo usar he, they. He doesn't. Ok, he. He doesn't listen to the music. Ajá, listen to the music. Ajá, listen to the music. Aquí arriba estoy equivocado, permítanme. Es que he puesto listen. Okay. Sí, ok, ya arreglamos ahí. Listen to the music. To the music. In the breakfast. In the breakfast. Uh-huh. Okay, read please. Vamos a ver, permítame. Okay. Read. Pero vamos a hacer algo para que no nos confundamos acá. Dale un segundito que estamos usando como pizarra. Vamos a colorear estos ejercicios. Aquí. Algo así sería, ¿verdad? No sé si les molesta la vista ahí, mucho amarillo, pero. Ok. Play football. Solete, vamos a ahorrar esta para que no nos haga atraso aquí. Okay. No somos muy rápidos con la computadora, van a disculpar, pero ahí estamos. Let's see, go dancing. Ahí está. Go dancing, sí. Okay, Google. Alarma.
6:30 a.m. Gracias, Google. Ya voy a poner el mío para despertarme también, Francisco. Perdón. Ok, read. Ok, read. No sé si me salió bien, pero por lo menos se distingue. Ok. So he doesn't listen to music on breakfast. Now, Carmen, please give me another example, please. Carmen, you can say they, you can say my friends, you can say my brother, etc., etc. No necesariamente he, she. Podemos usar otro sujeto, ¿verdad, Carmen? Ok. Read, ¿verdad? Ah, read. Excellent. They, no sé qué pasó aquí, permítame. Ups, no sé qué pasa, perdón. Ya me metí en problemas aquí por querer inventar en medio de la clase, ¿verdad? Sin color. Ok, they, no sé qué pasa aquí. Van a disculparme. Eso es por ponerse a inventar en medio de la presentación. Bueno, hagámoslo así, pues así que se vaya. They. They don't, sería. They don't. Read story. Read stories. Ok. Quedó algo feíto, pero espero que lo entiendan, ¿sí? They don't read stories. Play football, right? Eric, please help me. Eric. Okay. Esmeralda. Negative, please, Esmeralda. He doesn't play football. She doesn't play football. Ah, ya no se le bien, ve. She doesn't play football. Okay, thank you. All right. Go to the movie, right? Fátima. Sería, we don't. Vamos a cerrar los ojos. We don't. Ah, no me salió. Ahí está. We don't. Go to the movies. Ah, me salió. We don't go to the movies. Okay, very good. Go dancing. Más que no les estoy dando ideas ahora que es viernes, ¿no? Solo es un ejemplo. Francisco, please help me. He doesn't go dancing. He doesn't go dancing. Okay, very good. Now let's go to the next, and we're going to make questions, right? Aquí era preguntas. Do you? Permítame un segundito, ok. Ah, sí, aquí va. Aquí lo vamos solo oral, no lo vamos a escribir, ¿para qué? Lo hagamos más rápido, ¿sí? Okay, so Gisela, please. You're going to make the question. Do you exercise? Do you listen to music? Do you, etc., etc., right? Okay, so we're going to put this do you together with every activity, right? So please. Gisela? Solo la pregunta. Sería, do you? Do you exercise? Do you exercise? Good. Hector, listen to music. Hector? Tell me, teacher. Put together the question, do you, and then listen to music, please. Okay, do you listen to music? Good. Irving? Sorry, Hector. After the class, we're going to stay 10 minutes more with you, right? Perfect, teacher. Good. Thank you, Hector. Thank you. You're welcome. Imer, please play football.
Do you play football? Mm-hmm. Irving? Do you go out for dinner? Jose Antonio? Do you go dancing? Dancing, uh-huh. Jose Roberto? Do you take a nap? Margarita? Do you read? Do you read? Uh-huh. Do you read? Thank you. Maria? Do you check media? Good. Alexis? Do you go to the movies? Good. And to finish with Oscar, Armando, Oscar? Okay. Do you buy sad friend? Do you visit friends? Uh-huh. Good. Y para terminar el repaso, tenemos los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Ya los repasamos ayer. Creo que es suficiente, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos. Permítame. Aquí estamos. Ok. Aquí tenemos los ejemplos. Y los adverbios de frecuencia se ponen entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Sujeto y verbo. Entonces, hagamos un ejercicio aquí. A excepción de sometimes. A excepción de sometimes. Sí se puede poner entre el sujeto y el verbo, pero además de eso se puede poner al principio de la oración, ¿sí? Antes del sujeto, yes. Okay. Good. And this is very difficult, so that's why I'm going to need volunteers. Ahora ya no vamos a ser inquisidores, vamos a preguntar por voluntario, ¿verdad? Solo que la 1, la 2 y la 3 me lo va a hacer Rebeca y Wilfredo, porque quedamos pendientes ahí, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es identificar el sujeto, el adverbio y el verbo y ponerlos en este orden, ¿sí? Vale, comenzamos, Rebeca. My sister usually visits friend on Saturday. Visits, right? Oh, yeah. Yes. Yes. Friends on Saturday. Desde ayer la tenía lista ya, ¿verdad? Excelente. Now, please, Wilfredo. Sometimes. Oh, excelente. Ustedes van adelante de mí, ya los vi. Sometimes. We go dancing. We go dancing. In the evening. In the evening. Me gusta esto, me gusta porque van adelante, un paso adelante, sí. Y como decíamos, sometimes se puede poner aquí también, ¿verdad? We sometimes, sí. Pero miren, Wilfredo, se nos adelantó ahí, ¿verdad? Gracias. Ok, now volunteers. Ahora vamos a los voluntarios. Number four, please. Héctor, please. Number four. The number teacher, four, teacher, right? Solo una pregunta. Yes. Permítame, Héctor. Solo vamos a responder la pregunta. Yes. Irving. Number three. Dijo que en ocasiones podíamos usar sometime, pero al parecer como que lleva el sujeto al principio. En esta ocasión, ¿por qué se usa sometime de primero? Es que no estuvo en la clase ayer, ¿verdad, Irving? Es que dijimos que esta era una excepción. No hay problema, no se preocupe. Uy, sometime, permítame. Aquí me pasé. Le voy a decir el ejemplo, ¿verdad? Aquí sería, we sometimes, así, ¿verdad? Go dancing. Pero, permítame. Sí, correcto. Mi internet me está fallando. Ok, ya estuvo. Pero dijimos que el adverbio sometimes, como única excepción, se puede poner antes del sujeto también, ¿sí? En ambas situaciones. Antes del verbo o antes del sujeto, pero solo sometimes. Los demás, rarely, always, usually, never, los demás siguen la misma regla, ¿sí? ¿Entendido, Irving? Ok, teacher, thank you. Héctor, please. Excepción entonces con sometime. Solo con sometime, solo con sometime. Los demás no.
Los demás siguen la misma regla entre el sujeto y el verbo. Okay. So, Héctor, please. Number four, Héctor. Ya se me escapó Héctor. Come on, Héctor. Yes, yes, sir. Good. Now it's your turn. Make the sentence. Number four, please. Okay, they never go out for dinner on weekdays. On weekdays. Good, excellent. And number five, please. Imer. Esmeralda, sorry. Esmeralda. Sí. My brother always goes to the movies on Sunday afternoon. My brother always... Always go to the movies on Sunday afternoon. José, number six, José Moreno, for you. Okay. Always go or always goes? Esmeralda? Goes. Goes, okay. To the movies on Sunday afternoon. Good. Veo que todos quieren participar. Me gusta. Pero ni modo, ya escogimos al señor José Moreno, que nos va a ayudar con el número 6. Okay? Please, José. Your grandfather usually take a nap at 7 p.m. Take or takes? Take a nap. Take a nap. With S, takes. Oh, takes, right? Porque my grandpa, que en este caso sería su abuelo, ¿verdad? Es uno solo, ¿no? Entonces sería takes. Her grandfather takes a nap. At 7. And right? 7 p.m. Aunque los abuelos toman más seguido siesta, ¿no? Pero... PM. Okay, good. What time is it? Tenemos que ver muchas cosas, pero bueno. Vamos al último ejercicio entonces, chicos. Ya no vamos a repasar la pronunciación para ir volando ya. Okay, and then we were learning about other time expressions. Aparte de los adverbios de frecuencia, dijimos que hay otras expresiones que indican frecuencia, ¿verdad? Como every day, once a day, twice a week, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estas expresiones van al final de la oración. Si el adverbio va entre el sujeto y el verbo, ¿ok? Estas expresiones van al final, ¿sí? Pues vamos a hacer estas oraciones y me van a poner, después de cada una de estas oraciones, una expresión que indique frecuencia, pero que no sea adverbio, ¿sí? Cualquiera de estas van a usar, ¿sí? Vale, los que no han participado pueden participar ahorita, ¿sí? Number two, please. It's affirmative, right? Okay, Gisela. Your brother washes the dishes every day. Every day. Very good. Vaya, pero como ya usamos every day dos veces, queda prohibido ya every day. Ahora vamos a usar otro, ¿sí? Wilfredo. Okay, her father takes out the garbage. Takes out the garbage. Once a week. Once a week. Uy. Solo twice a week. Twice. Va, está bien. Para, por lo menos no le va a inundar de olor la casa. Twice a week. Okay, number four. Next, volunteers. Number four. Aquí le puedo ayudar, miren. Three times a month, on Saturdays, once a week, once a day. Cualquiera de esas podemos usar, ¿sí?
Yeah, number four. Okay, Rebecca. Your parents go shopping every Saturday. Good, talentoso. Number five, please. Irving. You clean the house every Sunday. Every Sunday, good. And number six. Number six, volunteers. Your sister plays soccer. Your sister once a week. Play or plays? Plays. Plays soccer. Once a week. Once. Bueno, que solo en Estados Unidos se dice soccer, ¿verdad? En todo el mundo decimos fútbol, porque es el deporte más popular en el mundo. Okay, number seven, please. Teacher, in the last one. Yes. There is a problem. Sí. Because we can't use every day. Oh, yeah, right. So you can say three times a day. Oh, yes. Uh-huh. Three times a day. Uh-huh. Okay. Tell me. She brushes. She brushes. She brushes her teeth. Her teeth. Every day. Three times a day. Three times a day. Three times a day. O por lo menos twice. Por lo menos, but twice. A day. Yes. Porque every day suena como que solo una vez en el día. Okay, good. Sí. We finish. Any extra question? Yo creo que ya aquí ya tenemos dominado todo, ¿verdad? Afirmativo, frequency adverbs, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir a unos ejercicios rápidos. Con el, un texto que les tengo listo por acá. Okay. So listen to the conversation, please. Listen to the conversation. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, so in this conversation, they are using number, right? En la plataforma les preguntan sobre números. Entonces vamos a practicarlo. Ya practicamos del 1 al 20, del 1 al 10, perdón, la vez pasada. Y ahora vamos a practicar del 1, del 10 en adelante. Ok, permítame. No, pues me confundí. Aquí es... Espérame un segundito. Esto ya lo vimos. Aquí se... sorry. Bueno. Pero antes vamos a practicar los colores porque esto lo tenía como extra actividad para ustedes. Bueno, vamos a practicar los colores antes. Listen, please. Page 23, exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple.
Sorry, algunos no lo tienen, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a practicar. Regáleme un segundito. Ahí estamos. Ok, repeat after me, please. White. White. Microphones off, please. Ok. Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Beige. 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 Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. Black. Okay, now the fundamental colors. Ahora vamos a los colores fundamentales. Apagamos el micrófono todos, please. And then, repeat after me. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Good. Ahora vamos a la siguiente actividad, page 31. The time, right? The time, okay. So what time is it? También eso aparece en la plataforma, así que vamos a dárselo como información general. Look at the clock here. Espero que todos nos pongamos el reloj análogo porque hoy ya se está olvidando, lo estamos dejando en la historia, ¿verdad? So, it's 1 o'clock. It's, look, we have the hands. Aquí tenemos las dos manitas, hands. En inglés no se dice aguja, se dice manos. La mano larga es the hand, the big hand. Y la the small hand es la que da la hora, ¿verdad? So it says, it's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. Right? It's 1:15. It's 1:15. Esto lo vimos ayer también, ¿verdad? ¿Se recuerdan? It's 1:30. It's 1:40. O it's 1:40. It's 1:45. O it's 1:45. So, in general, right? We say, cuando decimos la hora exacta, decimos o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, etcétera, etcétera. When it's past 5, right? Cuando es del 0 al 9, vamos a decir, oh. So it's 1:05, it's 1:06, 1:07, 1:08, 1:09, etcétera, etcétera, right? Y vamos a la palabra after, after, ¿no? Es decir, que 5 minutos después de la 1, ¿sí? Y cuando nos referimos a los cuartos, que son 15 minutos, vamos a decir quarter, ¿verdad? En este caso es 1:15. Ha pasado un cuarto después de la 1, ¿sí? It's 1:30. También aprendimos que se puede decir 1:30. 1:30, ¿sí? Es decir, que son la 1:30. It's 1:40. Y aquí cambiamos. En lugar de decir after, decimos 2. 20 minutos hacia las 2, ¿sí? Hacia las 2. Y aquí es 1:40 o it's 1:45, ¿sí? Un cuarto a las 2. Listen to the audio, please. Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now repeat after me, please. Microphones off. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30.
It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45. Okay, then what time is it? Number one, it's 20 after 2. Oh, it's 2:20, right? Number two, vamos a hacerlo más largo, más grande. ¿Sí? Por ahí creo, ¿sí? Okay, number two, please, volunteers, what time is it? In number two. Yes, Wilfredo? It's 10 minutes before 7. 10 to? Look, 10 to? To 7. To 7. 10 to 7 or? To 7. Or is 6:50, right? And 6:50. Good. Yes, right. Number three. Thank you, Wilfredo. Number three, please. What time is it? Number three. Ah, Gisela? It's 9:15. Very good. Excellent. Thank you, Gisela. And next one, please. Number four. Volunteers, number four. Uh-huh, Rebecca. It's 11:05. Ah, okay. It's 11:05. Thank you. 11:05. Mm-hmm. Or 5 minutes after 11, too, right? Say. Good. And Rebecca, number five. Number five, Rebecca, help me, please. It's 3:15. It's 3:15. 15. 15, right? 3:15. Or a quarter after? After 3. A quarter after 3 or is 3:15. Thank you very much. And the last one, please. Number six. Is 4:30. Is 4:30. Is 4:30, right? Excellent. Thank you very much. Good. Vamos a ver si todavía nos queda tiempo de repasar esta, antes de ir al manual, porque ahí terminamos con el manual, ¿verdad? 31. Bueno, solo quiero que veamos estas expresiones de tiempo también. Aquí estamos. Realen un segundito. Tanta información, ¿verdad? Bueno. Ok. Listen to the audio, please. AM or PM? Look, what is the difference of AM and PM? And we finish this with the page time. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it AM or PM? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 AM. It's 12 o'clock. It's 12 PM. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 PM. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Good. So we say a.m. is in the morning, right? P.m. is in the afternoon. And when we say noon, quiere decir mediodía. Noon, mediodía, ¿sí? En este caso, como es la hora cero, pero no podemos decir son las 12:00, ¿verdad? Entonces tenemos que tomarlo o AM o PM. Entonces decimos PM. Las 12 del mediodía sería 12 PM. Y las 12 de la noche, la hora de los espantos, so midnight is 12 AM. Quiere decir que son las 12 de la madrugada, podríamos decir en El Salvador, ¿no? Midnight. Midnight is AM and noon is PM, right? Okay. That's it. Now let's go to the next one. Yes. Okay, the ordinal numbers. Let me see. No, ya no nos queda tiempo. Voy a tener que dejar este ejercicio para otro día.
si podemos hacerlo. Vamos a ir al manual porque tengo que compartirles el manual rapidito, ¿sí? Aquí vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, ¿verdad? Voy a ir pidiéndole a cada uno que me haga la siguiente pregunta. What is your occupation? And what do you do every day? Okay, copiamos las preguntas, por favor. Copiemos. Estamos en la página número 27, ¿verdad? Okay. What is your occupation? What is your occupation? And what do you do every day? Good. Entonces, me va a preguntar, Irving le va a preguntar a José Antonio. Y Irving va a copiar la información de José Antonio. ¿Entendido? Porque ya dijimos todas las actividades que hacemos en el trabajo. Vamos a focalizarnos porque está en inglés para el trabajo, lo que hacemos en el trabajo. ¿Sí? Ok, si no pueden decirlo, pues vamos a traducirlo al inglés todo, ¿sí? Va, comencemos, please. Irving, make the question to José Antonio. What do you do, software engineer? No, what is your occupation? Lo que pasa es que si yo me voy a estas actividades, creo que hay algún ingeniero en software aquí en el grupo. Bueno, entonces ¿hay un agente de seguros acá? No, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer sencillo. Pregúntemele a qué se dedica José Antonio. ¿Sí? Solo dígale, what is your occupation? Irving? Okay. What is your occupation? What is your occupation, Antonio? Welder. Welder. Soldador. W-E-L-D-E-R, welder. Good. Second question, Irving, la segunda pregunta es, what do you do every day? What do you do every day, Antonio? Si no puede ir a lo español, no hay problemas. Bueno. Separar soldaduras en camiones. Ok, so welding on truck sería, make welding on truck, make welding in trucks, es algo delicado, ¿verdad? Un trabajo que no cualquiera hace, sí, make welding in trucks. Ok, now José Antonio, ahora hágame las preguntas a Margarita. Ah, no, perdón, a José Roberto. What is your occupation and what do you do every day? Okay. What do you occupation? Accountant work. Okay, accountant. Accountant. Hagámoslo más sencillo. Accountant. Accountant. José Antonio, what do you do every day? Revisar facturas. Check invoices. Checks invoices. Invoices. ¿Cómo? Invoices. Check invoices. Invoices I N V O I C E S, invoices. C E S, right? Invoices. Okay, good. Now, José Roberto, to Margarita, please. Sí. To Margarita, what is your occupation and what do you do every day? What is your occupation? Sería reparación de máquina. So you are, pero ¿qué tipo de máquinas son, Margarita? Industrial. He is mechanic teacher.
Mechanic. Oh, yes. Congratulations, Margarita. Very good. So you're industrial mechanic. Industrial mechanic. Yes. Okay, good. Now, next question, please. What do you every day? No, no, wait. José Roberto está haciendo las preguntas. Vamos a ver, José Roberto. What do you do every day? ¿Qué hace todos los días en su trabajo, Margarita? Es la reparación de la maquinaria. Okay, so I repair. I repair. A repair. Machinery. Machinery. M-A-C-H-I-N-E-R-Y. Machinery. Repair machinery, right? Okay. Vamos a terminar ahí y pues esto ya lo vimos. Esto lo íbamos a hacer en clase, pero no quedó tiempo y solo nos quedamos con esto, ¿verdad? Dice, en la última parte de la unidad 2, create four questions with the auxiliary provided. Ask the question and write the answer, right? Good. So we're going to do like this. Yo voy a escoger un alumno y ese alumno me lo va a hacer pregunta a quien él quiera, ¿sí? Él me lo hace la pregunta a quien él quiera y sobre lo que él quiera preguntar, ¿sí? De actividades diarias, de colores, de números, de ocupación, de lo que él quiera le va a preguntar, ¿ok? Me va a usar das si ya va a hablar de una tercera persona y do si habla de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, si escojo, digamos, a José Moreno, le digo, y José Moreno dice, le voy a hacer la pregunta a Wilfredo, ¿sí? Entonces le dice, does your brother work in El Salvador? ¿Trabaja tu hermano en El Salvador? Entonces Wilfredo le va a decir, yes, he does, o no, he doesn't, ¿ok? Algo así, o sea que le tiene que ocurrir cualquier pregunta en, usando el presente simple. Ok, voy a escoger al alumno, I close my eyes, cierro los ojos y tomo en el listado a María. ¿Qué hay, María? Choose a student, please, María. Escoja un estudiante. Escoja una víctima. Un estudiante. De mis compañeros. Yes. Uy. ¿A quién no quiere hacer la pregunta? No me puedo los nombres. Ah, bueno, le voy a dar algunos. Ajá. Wilfredo, Alexis, José Roberto, Gisela. Alexis, va. Ok, sí, Alexis. Alexis. Hágale una pregunta a Alexis, pues. One moment. ¿Vives en El Salvador? ¿Vives en... ¿Comes pizza? Do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Sería María, espéreme un segundito. Que le está fallando un poquito el internet, pero va. ¿Usted le va a preguntar sobre él o sobre otras personas? Lo único que quiero es que me use una oración como la que hemos estructurado, pero que salga de su mente. ¿Sí? Cualquier pregunta. Otra vez, María. Que no la escuchamos bien. ¿Das? ¿María? Bueno, creo que tiene problemas con internet, María. Bueno, vamos a escoger a otro alumno, ¿sí? Yes, let me see. Eric. Eric, choose a partner, please. Choose a classmate and you make the question, Eric. Se me perdió la señal, perdón. Sí, María. Solo voy a dejar que Eric haga la pregunta y después me retoma usted la pregunta, ¿sí? Ok, ok. Ok. Sería María, Alexis y esta vez Eric. ¿A quién le vamos a hacer la pregunta, Eric?
Eric. Bueno, vamos a escoger a otro entonces. Me han fallado los candidatos. Ok. José Roberto. José Roberto, escójame un estudiante, sus compañeros, y hágame una pregunta, ¿sí? Compañero. Y ahí vamos a terminar porque ya se nos acabó la clase, ¿sí? ¿A quién le va a hacer la pregunta? A Wilfredo. Wilfredo. Ok, Wilfredo. Okay, ready. Do you play soccer? Yes, I do. Ok, simple, right? Vaya María, su oportunidad de hacerse famosa. Hágame la pregunta a Alexis. María. Bueno. Does you learning other language? Do you learn other languages? Hola. Sí, le copiamos, pero le estoy transformando la pregunta, María. Do you learn? Learning languages. Learning, no. Is do you learn? Ah, okay. Ah, okay. Do you learn? Es que a esta hora se suben a pelear los gatos en el techo de María, porque han agarrado los cables de internet así. No hay problema, María. Yo le voy a hacer la pregunta, pero es su idea, sí. Alexis, do you learn other languages? Alexis? Yes. I do. Yes, I do. Okay. Very good. ¿Aprende otros lenguajes? Sí. Me imagino que está aprendiendo francés. O italiano. Okay. Thank you very much. Good. De attendance, voy a pasar el listado rápido. Solo se me queda Héctor en clase. Héctor, are you there? Héctor. Necesito asegurarme que se va a quedar conmigo, Héctor. Vamos a ver. Permítame un segundito, ¿ok? Héctor se me pierde. Bueno, entonces no lo ubico a Héctor. Héctor, hello. Bueno, entonces voy a dejar a Héctor para el lunes. Ymer, ¿se puede quedar conmigo los 10 minutos? Sí. Ok, good. Thank you. Bueno, vamos a pasar al listado. Please, Silvia. Present, teacher. Ok, good night. God bless you. Good Candy. Ok, Candy. Present, teacher. Ok. Carmen. Present, teacher. Eric. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Good night, teacher. Good night. God bless you. Francisco. Good night, teacher. Good night. Que le vaya bien el trabajo. Thank you. Okay, Gisela. Good night, teacher. Good night. I have a question. Yes. El examen es solo el que dice, miren, cuatro preguntas. Sí, solo son cuatro preguntas. Se me había olvidado, perdón. Gracias por recordarme, los que han quedado. Ok, sí, porque es que vi otros ahí. No sé si también hay que seguirlos haciendo. No. Solo es la unidad 2 y el examen. Son cinco preguntas, Gisela. Ah, okay. Ahí dice cuatro, pero son cinco. Solo hay que contestarla rápido. Okay. Ya voy a recordarles en el grupo de WhatsApp. Gracias. Okay, thank you. Gracias. Sí, no, thank you. Good night. Ok, Ymer. Present. Ok, no se me va a desconectar, Ymer. Irving. Present, teacher. Good. Present. God bless you. God bless you. José Antonio. Good night, teacher. Good night. José Roberto. Present, teacher. Good night. Good night. Margarita. Good night, teacher.
Good night. María. Present. Ok. Lástima que le falló un poquito el internet, pero al final entendimos la pregunta, María. No hay problema. Ok, lo siento. Ok, bye bye. Adiós. Bye bye. Alexis. Present. Oscar Armando. Present, teacher. Rebeca. Present. Wilfredo. Good night. Good night, Wilfredo. Good night. Good night. Héctor. Misael. Ok, good. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, Imer. Hola. Ya le robamos unos minutitos, mire, con lo de la asistencia, pero permita, vamos a... Va, ok. ¿Qué le han parecido las clases, Imer? Bien, he aprendido bien. Bastante. Aprendido, bueno, eso es lo sí. importante, ¿verdad? Que usted sienta que está aprendiendo. Sí. ¿Hay algún tema en especial que le gustaría que discutiéramos o algo que no entienda? Pues ahorita, como que vamos iniciando, hay detallitos que pasan, pero los repaso y me los recuerdo. Sí, sí, muy siento bien. Que está, pues. Siento que ha estado bien explicado. Ok. Ajá. ¿Y ya terminó la alguna? Ajá, dígame. No, me faltan algunas palabras que sí no entiendo, pero tengo aquí el traductor a la mano para irlo buscando en el momento. Muy bien, excelente. Ajá, sí, voy. ¿Y qué usa? ¿Google o tiene una aplicación de traducción? No, el Google. Google, ¿verdad? Es el ajá, más accesible. San Google. Ajá. ¿Quién no entonces, lo usa cuando ahora? Cuando no entiendo alguna palabra, la busco rápido, ¿verdad? Y ya sabía usted que a veces aparece la pronunciación también, ¿verdad? Sí, aparece la pronunciación, sí. Ya lo vi. Y también sí. Hay una opción ahí que usted le da... Le aprieta y lo dice suave. Ah, esa sí no la he visto. De verdad, quiero ver. La voy a buscar aquí. No puedo presentárselo la pantalla en la grabación por cuestiones ajá. de autor, va, pero sí le voy a decir. Permítame. Veamos, por ejemplo, work. Ya va a ver. Work. Sí, solo sí me das work, ¿eh? Ah, me da la traducción y solo la traducción, pero no, no habla, pero no lento, ¿ves? Work. Ajá, cabal, aquí ajá. me lo da también a mí. Déjeme ver si me entro la palabra. Ajá, y lo que sí me da es cómo se cómo se pronuncia. Pues sí. Ajá. Ah, pues no, yo en una aplicación fue que lo vi. Ajá, vaya, entonces. Bueno. Cuando no entiendo la palabra, la busco rápido en el momento. Además. Y también sabe usted que le da el concepto, ¿verdad? Por ejemplo, usted le pone work y le pone la palabra meaning. Y ya sí, le da el concepto. Sí. Ah, ahí es, miren. Ahí le aparece work. Work. Ahí está. Y le da la explicación en inglés de qué significa también, ¿verdad? En una forma sencilla, sí. Es otra opción. Sí, me la da. Sí. Ajá, sí me la da, ya la vi. Va, ok, muy ajá. bien. Sí, estaba trabajando. ¿Y tiene otras aplicaciones que usan? No, prácticamente solo sí. Google. ¿Y en YouTube? En YouTube no he entrado, pero tengo cuenta de YouTube. Vale, le voy a dar una sugerencia, bueno. Le voy a dar una sugerencia, permítame. Para comenzar, cómo mejorar su pronunciación, cómo mejorar su lectura y todo eso, en YouTube va a encontrar audiobooks. Escríbeme ahí, por favor. Audiobooks. Audiobooks. Vaya. A usted le conviene que ahorita, ¿verdad? Que ponga audiobooks for children, libros para niños. Para que usted entienda un poquito más, ¿verdad? Ajá. Y usted va leyendo el libro y le van leyendo a usted en inglés, ¿sí? Hello, my reading friends. It's Anastasia. Vamos a ver si me aparece uno aquí. Igual no le puedo mostrar el logo porque... Ajá. Audiobooks. Ah, son como historias de niños, ¿no? Sí. Y usted va viendo la letra, ¿no? Sí. Aquí me aparecen de adulto, Sherlock Holmes, El Principito me aparecen. Ajá.
Vamos a ver el principito. Mire, dura 1 hora 57. O sea que tiene para aprender inglés. Bastante. Y ahí le va leyendo, ¿sí? Uh-huh. Y va viendo usted la letra, ¿sí? Sí, viendo la letra. Correcto. Sí, lo otro que estaba haciendo era lo que, la sugerencia que dio de en HBO y en Netflix, poner los subtítulos en inglés. Ajá. ¿Y ha visto alguna película? Estuve viendo una película así. ¿Cuál? Con los subtítulos. La Torre Oscura se llama. Ah, okay. Se llama. Ahí en Netflix. Pero, la vi con subtítulos en inglés. Pero no es muy complicado, no habla muy rápido. No habla muy rápido. Ah, vaya. Porque igual, como somos básicos, y mi consejo es que vea películas de muñequitos, de niños. Ajá, ¿sí? De niños. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, no sé, Madagascar. Sería en Disney. Podría ser en Disney, pero niños. También en Netflix hay de niños. Creo que está Shrek. Sí, hay. Es bastante. Sí, pero lo que pasa es que, pues sí, quizás no el tipo de música de películas que le pueda gustar, pero la idea es practicar, ¿no? Es practicar la pronunciación. No, pero no tiene niños en casa. Bien. Ah. Pero no le gusta prácticamente esas películas. ¿Qué edad tiene su hijo o su hija? 8 años. Ah, no, hombre, entonces haga una cosa. Usted dígale que no puede traducirlo, ¿cómo se llama? Ponerlo en español, que lo va a ver en inglés. Y si niño, me dijo que era, ¿no? Niño, sí. Ok, si él anda alrededor, va a escuchar aunque no quiera. Y ellos son tan listos que escuchen, ¿ah? Y van aprendiendo. Aunque él no quiera. Entonces, es mi consejo: una película en la semana y para no hablar tan fuerte. Y la música, por supuesto. Sí, la música sí la escucho. Escucho música en inglés. ¿Le gusta la música viejita? Sí. Ah, vaya. Entonces, ahí está, mire. Esta semana les mandé una canción. La semana pasada también, ¿vale? Ajá, ya la había escuchado. La siguiente les voy a mandar otras canciones, pero usted puede buscar las que quiera. Por ejemplo, váyase por autor. ¿Va? Digamos los Bee Gees o ABBA. ¿Va? Ajá. Le da YouTube. Y le pone, por ejemplo, ABBA. Aquí le pongo yo. Y ahí están las canciones. Bueno, a mí me fascina la música de ABBA. Y ahí están los nombres de las canciones. Ahora, hay una que se llama The Winner Takes It All. El ganador lo toma todo. No, una más famosa, le va. Chiquitita. Chiquitita, tell me once more. Va, permítame. Entonces, cuando usted copia el nombre de la canción, al final le pongo con subtítulo. Le pone, ajá, no sé si alcanza a escuchar. Sí, la escucho. Vale. Entonces le pone ahí, mire, lyrics. Lyrics. ¿Ya sabe cómo se escribe lyrics? Sí. L-Y-R-I-C-S. Lyrics. Quiere decir las letras de la canción, ¿verdad? Ajá, sí, aparece la letra. Ya, yeah, ajá. Ahí está Dancing Queen, este es buenísimo. Sí, ya la he escuchado también. Sí, le voy a enseñar ahí para que no se vea el símbolo en la grabación. Ahí va a aparecer la letra. Sí, la ventaja es que tengo la cuenta de YouTube, entonces me la va sí. El mismo género. Ahí va la letra, mira. Una película y una canción a la semana, así va a aprender. Así, sí. Así. La película sería de verla en inglés, no en español. Con subtítulos, correcto. Inglés. Y subtítulos en inglés. De muñequitos. Subtítulos en inglés. Todo en inglés. Película. Ajá. Y subtítulos en inglés. Ajá. Ambos, ¿sí? Sí, porque había escuchado la y en español y le ponía solo subtítulos en inglés. No. Todo en inglés. Todo en inglés tiene que ser. Todo en inglés. Ah, es que sí, ahí. Es tirarse a la piscina de un solo y ahí no es sí. De andar tocando la agüita, ¿eh? No, métase en un solo la piscina, ¿sí? Ajá. Mire, va a practicar, dígame bien. Listening, lo primero. Uh-huh. Porque los sonidos en inglés son diferentes que en español. Entonces usted se va a ir, que el oído es algo físico, no crea que, yo soy inteligente y yo escucho, no, es físico. Así como usted entrena sus piernas en el fútbol, así usted entrena su oído. Entonces, entre más escuche,
más se va familiarizando con los sonidos. ¿Ya? Sí, lo raro es... Ah, díganme. Lo raro es que algunas letras sí, sí cambia la pronunciación bastante. Por ejemplo, la palabra, por ejemplo, decir fast. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que... Y se pronuncia como A prácticamente. Mire, nosotros tenemos que aprender un inglés universal, ¿verdad? Igual que en el español. Usted sabe que los argentinos, los mexicanos, los españoles tienen un cierto acento. O en República Dominicana, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede en inglés, en varias áreas, solo en Estados Unidos. Vámonos a El Salvador, por ejemplo. En San Miguel usted sabe que la forma de hablar es un poquito diferente. Cambia la pronunciación, ajá. Ahora imagínense un gran país como Estados Unidos, o Inglaterra, Australia. Entonces cambia, pero en general hay un estándar de verdad aceptado, que es el que estamos aprendiendo nosotros. El que aparece en Google, es el que aparece en las películas, ¿sí? Entonces, sí, ese tiene que aprender usted. Ahora, si ya se va a Nueva York, si ya se va a Los Ángeles, a Texas, en Estados Unidos, hay que adaptarse al como dijéramos, al caliche. Dialecto que ellos hablan. Se llama en inglés slang. Slang. Quiere decir caliche, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a acostumbrarnos a un inglés estándar, ¿sí? Sí. Entonces, usted váyase por la pronunciación más general, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, en lugar de decir you, dicen ya, ya. Ya. En lugar de decir see you, dicen see ya. See ya. Entonces usted no va a decir ya, ya, sino que va a decir you. ¿Ok? Por decirle algo. No, usted ve que en la película aparece, sí ya, te veo, sí ya. No es see ya, es see you. ¿Ya? Entonces... Usted acostúmbrese a agarrar el inglés estándar, ¿sí? Sí. Vaya, y si usted tuviera la oportunidad de leer uno de esos libros, como le digo, le va a ayudar. Y la película y la canción también, en su escuchar. En la sintaxis es la lógica. Como por ejemplo, cuando usted dice el carro rojo. Usted no dice el rojo carro, ¿verdad? Pero en inglés sí. Usted en inglés dice the red car. Ajá. ¿Ah? Entonces esa lógica de sintaxis en inglés la va a aprender con música, libros y con películas, ¿sí? Sí. Y número 4, va a agarrar gramática, aunque bueno, no es muy recomendable en algunas canciones porque le cambian, ¿verdad? Pero va a aprender gramática y lectura, porque va a ir leyendo, ¿sí? Va a ir leyendo, ajá. Así es que, mire, si usted se, porque esta cuestión es personal, Lina, si usted le pone tiempo y amor a esta situación, sí lo va a aprender, ¿sí? Sí, aprender. Ajá. Correcto. Bueno, creo que nos pasamos un poquito. Ya nos pasó. Pero igual, sí. ¿Tiene alguna pregunta extra, Aimer? No, creo que ahí estamos bien con, vale, muy bien, con las clases. Sí. Me agrada que le gusten las clases y cualquier cosa, ahí estamos. Cualquier duda, ahí en WhatsApp. Ahí le escribo. Sí, correcto. Así que, have a good night. Good night. Y descanso. God bless you. Gracias. Gracias.